Como ustedes saben, tenemos con nosotros aquí a... ¿Cómo es que le decimos a esa? ¿Votemos por quién? Por sí, se Puente. Y lo voy a dejar a ustedes con nuestro detective famoso, especial, que nos pone a pensar. El detective Puentes. Démosle un abrazo y un aplauso de bienvenida campesina, ¿no? Buenos días. ¿Cómo están? Aparte de bien guapos y bien lindas, están bien. Sí, una semana de trabajo, de esta cosa. Funciona. Ahí vamos. Ok. No, pues me da gusto de poder estar con ustedes aquí. Oh, I forgot to put that thing on, right? Huh? Put it on? Okay. Me escapé hoy de la mañana de mi esposa y para que no me anden diciendo qué hacer. Hey, haz esto, haz lo otro. Y vengo aquí, no, no, ponte esto, ponte. No, no se cree. A ver si esto funciona. I hope that works. You said it's on? It's on, ready to go? Okay. Okay. ¿Está bien así la pantalla? Porque no lo podemos hacer la pantalla más grande, ni yo me puedo hacer más pequeñito. Entonces estamos en un dilema. Pero hoy les agradezco primeramente a Javier. Yo creo que está afuera, salió afuera. Pero gracias por invitarme de nuevo. Recibí mucha información el mes pasado de muchos de ustedes que se quedaron después a platicar, a hablar un poco. Les agradezco su tiempo, su interés. Me dijo Javier, pues puedes regresar pronto, marzo, abril, y hablar sobre algunas cosas que surgieron del mes pasado. Entonces, el enfoque ahora fue algo que estamos viendo hoy más que nunca, es la tecnología. Y yo creo que es uno de los problemas donde yo, como detective de juvenil, he estado arrestando más jóvenes por crímenes envueltos de la tecnología. Porque, como ustedes saben, hoy los teléfonos que uno tiene no son como los celulares de años atrás. ¿Cuántos han tenido un celular por más de 15 años? Nadie aquí. Okay. Yo estoy con la misma compañía desde 94. Y me acuerdo, me creía la gran cosa yo cuando estaba trabajando como investigador por el gobierno. Y allí te daban un carro y te daban un celular, pero el celular era el tamaño así de una cajota. Y a veces yo caminaba, iba a las casas, iba a las oficinas con el celular allí del lado, ahí caminaba. ¿Qué? ¿Cómo está? Era un ladriote. Y uno caminando así como la gran cosa. Y parte caminaba para mantener la panza para arriba, pero uno ahí caminando y con el celular bien, bien. Hoy en día el celular hasta en la palma de la mano le queda a uno, ¿va? Y qué bueno que la tecnología sigue avanzando, qué bueno que vemos cosas que siguen los modelos más recientes y cuánta cosa. Y es muy, muy bueno. Pero desafortunadamente, con los avances de la tecnología, también hemos visto unos problemas con eso. Yo creo que con cualquier cosa. Y hoy quiero hablar sobre lo que es, como puse por título, la tecnología traicionera. Y unos dicen, ay, ¿por qué usan una palabra tan así, traicionera? Se oye tan feo. ¿Ah? Pero es que estaba viendo yo las novelas.
cuando estaba preparando primeramente esta presentación, hace el año pasado, estaba yo viendo unas novelas ahí y dije, ay, traicionero, estás traicionando, ¿no? Y me inspiró la novela y ahí puse la tecnología traicionera, me has traicionado, y todo emocional. Entonces, hoy, esta mañana, quiero hablar con ustedes, compartir con ustedes un poco de por qué he puesto una presentación sobre lo que es la tecnología traicionera. Porque créalo o no, a veces nosotros hemos fallado un poco en investigar a fondo la información, qué realmente está pasando con esta tecnología. ¿Qué es? ¿Por qué le compramos un celular a nuestros hijos sin realmente saber qué acceso, qué puertas le estamos dando a nuestros hijos? Les estamos dando, créalo o no, quieran aceptarlo o no, si ya, dándole esto a sus hijos, les está abriendo una puerta a un mundo completamente, tal vez, que ustedes ni conocen. Y créanme, eso está causando problemas con muchos jóvenes. Y nosotros sabemos, si hay problemas con los jóvenes, ¿quién la lleva? ¿Quién la lleva? Nosotros como padres. Digo nosotros porque yo también tengo hijos. Hijos sin celulares, claro. Pero entonces si uno la lleva, también empieza a crear más problemas. Ojalá que hoy, ya terminando esta presentación, usted tenga un poquito más de información de cómo decir, tengo que pensarlo dos veces, o tal vez tenga que evaluar qué estoy haciendo con mi hijo, mi hija. No, pero oficiales, es que se enojan y dicen que ya no me quieren. Que hasta dicen, te odio y te odio. Y uno como papá, a veces no le, me odian, qué nuevas. Pero a una como mamá, mami, te odio. Ay, y la mamá toda sentimental. Y, viejo me dijo que me odia. Y ahí comienzan más problemas dentro de la familia. Quiero hablar, con su permiso, les voy a hablar directo. Les voy a ser sincero. Y vamos a ver cómo vamos viendo este proceso seguir adelante. Y si le estoy tapando mucho de un lado, lo más me dice y me hago del ladito a ver si enflaco un poco. Lo que quiero hablar es sobre la tecnología, un poquito la historia, lo más dándoles algo para... ¿ustedes saben cuándo fue creado el primer celular? ¿Cuándo se inventó el primer celular? So, quiero darles un poquito de información para que... No, mijito, porque ese celular en el 1973 no era así, mijito. Y van a decir, ¿y esta de dónde sacó eso? Y dentro de su mente van a decir, ese oficial me dio la información y allá lo tengo. So, quiero hablar un poco de lo que es la historia, un poco de lo que es la mentalidad, y luego entrar a lo que son las diferentes tecnologías. Y también los actos criminales que hemos estado viendo acerca de teléfonos, celulares, computadoras, etc. Y nosotros como padres, ¿cómo podemos responder a los problemas que estamos viendo hoy día? Créalo o no, quiero que ustedes sepan, como padres tienen mucho más autoridad de lo que se imagina. A veces uno como padre no quiere batallar porque la semana ha sido larga, trabajando y quehaceres y que la ropa y que la comida y que esto y que los mandados y los biles y tanta cosa que a veces uno no quiere invertir el tiempo para algo tan pequeño, por decir. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo nosotros como padres podemos responder a las situaciones que estamos viendo hoy día en nuestras familias. ¿Alguna pregunta que tengan ahorita? Que quisieran que conteste hoy acerca de algo de la tecnología, algo que tal vez, sé que vamos a ir por la presentación, pero algo que a ustedes se les prenda el foco ahorita, que dice, antes que se me vaya, quiero hacerle esta pregunta. Sí, señor. Cuando un niño pone como si estuviera vendiendo drogas y no es cierto, ¿qué pasa a nivel ley? ¿Cómo a qué edad? Okay. Que si pone en qué, su celular o Facebook o... Okay. Si vemos algo así, sé que nosotros, y rápidamente le puedo dar una explicación, nosotros recibiendo esa información vamos a investigar.
sea que vamos a la casa, tocar. Oiga, doña, don, su hijo es fulano, sí, tiene computadora, sí. Usted sabe, está vendiendo droga a su hijo. Ay, ay, no, ¿cómo? Ay, ni Dios, guarde, guarde, ¿verdad? Y uno todo, pues queremos saber porque pues por algo, alguna razón hemos llegado, ¿verdad? Entonces vamos a investigar, vemos la situación y si... Y rápidamente nosotros determinamos cómo va esta cosa, porque cuando hemos ido a casas en situaciones así, ¿qué? ¿Qué quieren ustedes, policías? ¿Qué? ¿Qué? No, pues tuvimos este problema o esta información, queremos investigar para ver si es cierto o no. Porque ese es nuestro trabajo, investigar. ¿Qué pasa a nivel de escuela? ¿Eh? ¿Qué pasa a nivel de escuela? A nivel de escuela investigamos lo mismo. Investigamos... sea los lockers, las bolsas, los llamamos a la oficina. La semana antepasada llevé el perro de nosotros, el perro de drogas, y ahí encontramos a 3 estudiantes. Entonces, tratamos con eso como cualquier situación. ¿Y por qué la escuela no hace mucho? Por ejemplo, nosotros, tiene como un mes que hice una denuncia, estamos usando droga en la escuela, uh-huh. Y el principal no lo tomó en cuenta. Okay. Y esto es aquí en Salem, Kaiser. Okay. Quisiera poder responderle. Lo único que sé es de que en las escuelas, en distritos escolares, hay ciertas reglas que tienen que seguir. No sé si las reglas en Salem, Kaiser son mucho más diferentes, pero sé que en donde trabajo yo allí en Woodburn, sé de que inmediatamente si un niño es encontrado, un joven o una joven es encontrado con drogas, son suspendidos por 10 días pendiente una expulsión de la escuela. Y antes de la expulsión les da una oportunidad. Si quieres regresar aquí a la escuela y no ser expulsado, te damos la opción de tener un contrato, que quiere decir vas a asistir a la escuela todos los días, tus grados van a estar mayores que una C, algo más estricto. ¿Por qué? Porque ya demostró el joven o la jovencita de que no han cumplido o no han sido muy responsables porque están envueltos en cosas que no deben estar envueltos. Entonces, estamos trabajando. Yo como el detective de juvenil trabajo en las escuelas, trabajo muy cerca con los directores. Entonces, y sé que Salem tiene policías en las escuelas. Tal vez está fallando algo allí donde no hay una comunicación. Pero debe de ser algo de prioridad en las escuelas. Vamos a hablar un poco más de eso al final cuando lleguemos a la parte de cómo respondemos nosotros como padres. Sé que el Departamento de Policía de Salem tiene un número, no me lo sé de memoria, pero se los puedo buscar y mandar con los líderes aquí del grupo y ellos se los pueden dar en el futuro. O ir por el internet. Use su tecnología en el internet y busque la información Salem Police y ahí debe de ver una información también. ¿Ok? Algo más así. Y sé que algunas de estas cosas sí vamos a hablar, pero algo más. Sí, señora. Como por ejemplo, cuando, como lo que está hablando el señor, a veces uno sí tiene problemas así, se queja y no le hace caso. Como yo, por ejemplo, la semana pasada, la otra vez que usted vino, yo le hice un comentario a usted que un muchacho como de 16 años con otro más chico estaban llevándose a los dos míos a robar. Entonces yo evité eso con el más grave, pero siempre el muchacho trataba de jalar al más chiquito. Uno no puede a veces tenerlos tan esclavizados, encerrados en el departamento, pues salen a jugar, ven otros niños, quieren jugar afuera de la banqueta. Sí, claro. Pero trataba la forma de siempre llevárselo y la semana pasada me dice el juez, pues, se llevó a tu niño el que raya las paredes y me fui yo a buscarlo y se lo llevó a la escuela, está retirado a la escuela. Llegué a la escuela y ahí estaba el niño. Y yo le digo al muchacho, ¿por qué te lo trajiste? Dice, yo no me lo traje. Dice, ¿por qué te lo trajiste? Yo no me lo traje. Y me empezó a insultar, a decirme, si yo también ya enojada, también lo insulté. Pues ya de todo lo que me decía. Llamé a la policía y me dice, pero usted es la que no cuida al niño. Le dije, imposible, le dije que no lo deje salir a jugar unos 10, 15 minutos con los demás niños. Le dije, él trata siempre de jalar al niño y él es ya casi un adulto. El niño es de kinder, le dije, tiene 6 años. Y ya van 3 ocasiones, le dije que el niño se lo lleva a robar y yo voy con el niño y regreso las cosas a la tienda. Y voy a la otra tienda a regresar las cosas a la tienda, pero ese muchacho siempre se lo anda llevando. Llamé a la policía, pero mi mamá tomó información y nunca llegó. Y me pidió el nombre de los muchachos, yo sé el nombre, dónde vive y todo. Y le dije, pero nunca llegó. Entonces uno sí se desespera y se desilusiona.
de a veces de que uno pide ayuda y no hay que se la dé a uno. Sí. Y siempre, yo creo que una de las cosas que en muchos casos, y lo he visto yo ya con casi 19 años de ser investigador, sí he visto que a veces mucha gente rápidamente hay un problema, pues la policía. Y créalo o no, hay a veces situaciones donde no es un, ¿cómo lo puedo explicar? No es un problema de policía, es un problema de buscar un recurso diferente. Entonces, a veces la gente busca a la policía de inmediato y a veces hay otros recursos. Por ejemplo, no sé de qué edades dice, ¿de kinder? Ajá. Y sí, llegó un policía, pero no tomó acción. No llegó nadie. ¿O no llegó nadie? Wow. Entonces, eso es algo que yo diría, hable con el Departamento de Policía de Salem, porque si ellos no están respondiendo a la necesidad de la comunidad, porque créalo o no, nosotros como policías estamos allí para servir y proteger. Es un logo que usamos siempre, servir, serve and protect, servir y proteger. Ajá. Del consejo. Si se llega un acuerdo de que el papá o la mamá ignoren el problema, ahí sí se puede ir uno más arriba. Claro, claro. Ya no es responsabilidad de uno que el chamaco, digamos, lo arresten o algo. Sí. Y es por eso que a veces digo, sí, la policía puede intervenir, pero a veces hay otros recursos. Por ejemplo, este chamaco de 16 años tiene que ir a la escuela a algún lugar. Está yendo a algún lugar, buscar la manera, ok, escuela, ¿cómo puedes intervenir en algo así? Porque para mí, yo siendo un investigador tantos años, para mí ya se me prende el foco. 16 años de edad con un niño de kinder, suena raro, ¿no? Entonces, son cosas que como uno como padre, y ese es un consejo que voy a dar, no tire la toalla. A veces, no, llamé una vez y no hicieron nada, ya no voy a llamar, o ya no voy. Y eso es tirar la toalla. No hay que tirar la toalla tan pronto. Hay que luchar, especialmente cuando estamos hablando de algo tan valioso como nuestros hijos. Hay que seguir luchando hasta que haya una respuesta. Mi sugerencia es póngase en contacto con otra vez con Salem Police Department, el Departamento de Policía de Salem, o con la escuela, aún la escuela, si va al kinder, a cualquier escuela, si usted sabe dónde va este muchacho a la escuela, a esa escuela, hablar con el director y dejarle saber qué es lo que está pasando. Créalo. Para que otras personas estén enteradas, porque ¿qué dice el dicho? En la unión es la fuerza. Entonces, si usted se une con la policía, las escuelas, otras organizaciones, los vecinos, tienen una vecindad de vigilancia, cosas así, entonces ya están tomando pasos para decir, esto ya no va a suceder. Pero hay que ser proactivos, sí. Pero la cosa es que ese muchacho sí ha tenido muchos problemas, sí ha ido la policía ahí a su casa. Una señora que vive al lado, le hice un comentario yo en una obra de teatro de la escuela que fuimos, y le dije yo a la señora que dónde vivía, y me dijo dónde. Ay, oiga, le dije, por favor, le dije, usted tiene dos niños ahí que son un problema muy grande, cuide a su niño, le dije, porque esos muchachos en menos de 20 minutos se los llevan a robar y ya los trepa atrás. Y ya dice la señora, ya sé, señora, cuáles son. Dijo, pues hace unos días pasados llegaron los detectives a mi casa. Dice, porque esos niños dijeron que mi hijo estaba involucrado en quemar la consentida, la tienda esta que quemaron aquí por la Lancaster. Entonces, esos niños ya tienen antecedentes, pero yo no sé por qué no hacen nada con ellos. Entonces, mi sugerencia es, como dije antes, no podríamos seguir hablando de este caso, pero aquí lo más le dejo esto. Mi sugerencia es no tire la toalla. Si es un problema tan grande, hay que seguir luchando hasta que la respuesta se logre. Parte de eso es, en esas escuelas hay policías, y si no hay, se puede buscar a alguien para tratar y investigar ese caso. Sé que cada departamento de policía es diferente. Sé de que hay una situación así, nosotros vamos a estar al tanto para buscar una solución de alguna manera u otra. Entonces, mi sugerencia es estar detrás del departamento de policía de Salem para decir, hey, no solo porque somos latinos no nos van a dar el servicio completo como a cualquier otro. Esto es, se tiene que tratar y se tiene que hacer con las escuelas, con otros recursos, lo que sea. Hay que seguir luchando, no tire la toalla con eso. ¿Okay? Y tal vez van a haber más respuestas acerca de mientras vamos por la presentación hoy. ¿Okay? Seguimos adelante, ¿sí?
El comienzo un poquito de la historia, y esta es solo información, vamos a correr por esta información breve, es nomás para que ustedes sepan un poco. Desde el 1940, el invento de la computadora cambió el desarrollo hacia la tecnología, la cual disfrutamos hoy. Créame, en viendo toda la historia de la tecnología, mucho cambió en el 1940, 45, en esa etapa. ¿Por qué creen que en esa etapa algo cambió? Ahora, esta es una esta es parte de la historia de los Estados Unidos, pero tal vez sé que hemos oído algunas etapas de eso. ¿Qué fue lo que sucedió en el 1940? World War II. Entonces, la Guerra Mundial II se terminó y empezó a lanzarse la gente a trabajos, a inventos, a muchas cosas, y empezamos a ver en toda la historia que empezó la tecnología en 1940, 42, 45, hay varias diferentes historias. Toda tecnología se ha visto más y más avanzada y este proceso sigue el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Lo que eran los televisores hace 10 años, ¿dónde estamos ahora? Los televisores grandes. Y ahora están como yo, así finitos, finitos. No tienen un bulto. Acabo de pintar mi casa por dentro y tenía, cuando me casé, yo me creía la gran cosa, me compré un televisor de 40 y tantas pulgadas, pero el de los viejos. So, tenía el tambache acá atrás, boom. Y mi mamá dice, pues mijo, ¿qué vas a hacer con el televisor? No sé, regalarlo a Goodwill. ¿Cómo que a Goodwill? Regálamelo a mí, yo quiero una tele grande. Entre yo, mi cuñado y mi hermano tuvimos que alzar esa tele. Estamos ahí, hasta me aplasté el dedito. Y ahí, ¿por qué? Porque ya, antiguo, ni, ¿qué? Para mí, 13 años atrás, no es antiguo, antiguo. ¿Ah? Yo creo que a unos manejamos carros aún más antiguos que eso. Pero, no hombre, pesaba esa cosa. Entonces hemos visto que, ¿sabe qué? Y aún los televisores de hoy van a seguir cambiando. ¿A poco más delgaditos? Tal vez más delgaditos o con más tecnología o que hasta uno puede tocar ahí la pantalla y ordenar de McDonald's. Tic, 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 y ahí va y recoge su cheeseburger. ¿Ah? Uno nunca sabe lo que es la tecnología, ¿va? Ok. Lo más un ejemplo. Este es el primer microondas. Imagínese eso en su cocina. El primer microondas fue inventado en 1947 y medía casi 6 pies de altura. Imagínese eso ahí en su cocina. 6 pies de altura y pesaba 750 libras. Casi le llego. ¿Verdad? En el 2012, Whirlpool, la compañía Whirlpool, salió con un modelo más reciente. Claro, también en los microondas están saliendo anualmente o casi dos veces al año con modelos más nuevos y que, no, esta te calienta la comida, hasta te hace las tortillas ahí, no sé qué. ¿Y quién no? Y pongo el microondas porque ¿quién no tiene un microondas? Yo creo que todos. Y las mujeres... Más, en el sentido de que, oh, ay, vieja, ¿dónde están las tortillas? Ahorita las estoy haciendo a mano. Pip, pip, pip. Ten viejo, irá con el sudor de mi frente porque te quiero tanto. Y ahí está. Y el hombre nomás llega, come. Oh, vieja, las tortillas, qué buenas, ¿ah? La computadora, por ejemplo. La computadora fue creada entre el 1940 y 45. Lo que antes llenaba un cuarto entero, ahora cabe en nuestra mano. La memoria, el cerebro de la computadora llenaba un cuarto grande de todo el equipaje de una computadora llenaba un cuarto. Las computadoras se usaban para mantener información. Se comenzaron para usar en el militar, ¿verdad? El ejército militar, información y todo. Pero vieron el beneficio y se extendió a escuelas, a gobiernos, empresas. Y ahora, pues hoy en día, casi todos tienen computadora. Las tecnologías tan avanzadas que el público no alcanza lo más recién. Nueva tecnología todos los días.
Se usa para información, trabajo, pasatiempos, creatividad. Para cualquier cosa hoy en día se usan las computadoras, ¿cierto? Esta es solo una foto de la primera computadora. Y en esto es lo que ahora vemos dentro de una cajita o, ¿verdad? O así de delgada. Miren la computadora ahí. En mi computadora, tan chiquita, tan flaquita como el dueño, tiene un montón de información que tengo guardada ahí. Y antes, ¿en qué? Hace 80 años, 70 años por ahí, han cambiado las cosas. Ahora, ya estamos llegando a la asistencia de la tecnología. Lo que era antes ya no es para hoy. Este es el primer celular usado por Martin Cooper. Él fue el ingeniero del primer celular en 1973. La primera llamada celular se hizo el 3 de abril. Mami, yo quiero un celular. No. Pero, mami, es que yo necesito. Tú no necesitas un celular. El que necesitaba un celular fue Martin Cooper. En el 1973, él lo necesitaba. Por eso lo inventó. Y se va a quedar a sus hijos como, yo creo que a mamá le estaba entrando. Salga con eso cuando hable con sus hijos, a ver qué le responden. El celular pesaba, como dice, un ladrillo. Pesaba 2 libras y media. Medía casi 9 pulgadas de largo y 5 de ancho. Así. Por eso yo cuando caminaba con un celular me creía la gran cosa. Ahí estaba con el celular en al lado. En el 2013, este año, va a salir Apple con el iPhone 5S. Han estado escuchando que iPhone y que yo quiero un iPhone y que iPhone y que iPhone y puro ay, ay, ay. Y los chiquillos, no, siempre el modelo nuevo. So, este verano salen con el iPhone 5 y créalo o no, ya están hablando del iPhone 6. Digo, válgame Dios. La pregunta es, ¿toda esta tecnología es bueno o es malo? Ya, allá lo dijeron, ¿es bueno o malo? Uno dice, no, es malo. No, digo, no, es bueno, es malo. No, malo, no, no, bueno. Y uno puede estar discutiendo siempre. Pero, ¿qué dijo? Depende cómo la usemos, ¿no? Es como cualquier cosa. Depende cómo lo usemos. Entonces, eso es lo que vamos a ver, cómo vamos. El problema a veces viene con la naturaleza humana. Y les voy a ser sincero, nosotros como humanos siempre deseamos lo mejor, ¿cierto o no cierto? Si yo, cuando doy presentaciones con la juventud y les estoy hablando de tomar buenas decisiones en la vida, hablo de este concepto porque, créanlo o no, no me importa la edad, no me importa la cultura, no me importa el estado económico de uno, nuestra naturaleza humana es siempre desear lo mejor. No tiene excepción de personas eso. Y el ejemplo que uso con los jóvenes es, si yo, ¿tiene un dulce favorito? ¿No? No come dulces, ¿verdad? Yo tampoco como dulces. ¿Cuántos se han comido un Snickers? ¿Ah? Un Snickers, ¿ah? Ay, mira todo. Yo no como, pero ya me comí uno. Un Snickers. ¿Qué tal si yo le llego? ¿Usted comería un Snickers? ¿Sí? ¿Comería un Snickers? Si yo llego y le digo, doña, aquí tengo un Snickers que acaba de salir de la compañía, bien empacadito con chocolatitos, sus nuececitas, todo. Y aquí está otro Snickers que ahí he tirado ahí en la basura, le limpié las hormigas, ahí estaba pisoteado y todo. Pero aquí se los presento a cualquiera. Hasta la pregunta es necia. Ahora sé que el ejemplo es un poco exagerado, pero ¿qué va a escoger usted? El nuevo, ¿por qué? Uno siempre quiere lo mejor. ¿Y es malo eso? No, no es malo, pero aún con esa mentalidad, a veces vemos que aún en nuestros hijos, ellos también tienen esa mentalidad. Yo quiero lo mejor, yo quiero más. Pero ellos no entienden el concepto que uno tiene como ya padres que hemos luchado, trabajado duro para lograr lo que tenemos hoy en día. No saben el sacrificio que hemos hecho como padres para llegar donde estamos ahora. Hasta yo, que este mes el jefe dice,
¿qué fregados son estos? Metí 85 horas de overtime este mes. De las balaceras, tuvimos alguien puñalado ayer, unas cositas que están pasando ahí. Y so, me están hablando diario, trabajando. Y mi hijo el otro día, mi mamá fue a la casa y dice, ay, esa televisión, antes que lleváramos la televisión, ay, esa televisión. Sí, y si no te gusta esa, llega mi hija de 5 años, Emma, dice, ay, abuelita, si no te gusta esa tele, mi papá tiene dinero y él te puede comprar una nueva. Es que muérdate la lengua, chiquilla. No sabe. Una de 5 años no sabe lo que le cuesta a uno. Entonces, ejemplos así que a veces uno tiene como padre. Y la razón que doy ese ejemplo, honestamente, padres, tenemos que entender la realidad. Que hoy en día la juventud no tiene los mismos valores de trabajo, la misma ética. Porque yo sé que varios de nosotros aquí, varones, mujeres, hemos trabajado duro. 5, 4 de la mañana, levantarse temprano y trabajar hasta las 6, 7 de la noche. Llegar cansados y seguir con la familia, sacrificios que uno hace. ¿Cuándo va a haber un joven haciendo eso hoy en día? No. Los tiempos han cambiado y reconocemos eso. Pero no, lo más porque han cambiado los tiempos también, nosotros no nos tenemos que dejar ir por eso. Ah, no, pues ya cambiaron los tiempos. Sé que cuando yo estaba creciendo, mi papá dice, no. Yo le pedía algo y no. Porque en mis tiempos, papá, pero tus tiempos eran antiguos, yo le decía a mi papá. Hoy estamos en los 90s, yo le decía. Y ahora dice, un día vas a ver cuando tengas tus chiquillos. Y yo muy, sí. Y ahora, Dan, es que yo quiero esto. No, hombre, cuando yo estaba creciendo yo no necesitaba eso. Pero es que tú estás viejo. Válgame Dios. Entonces, tenemos que como padres reconocer que sí están cambiando la mentalidad. Oh, ay, hijo. Más feo, ¿ah? Nuestra mentalidad como humanos es progresar y no retroceder. La moda a veces causa interferencia con lo lógico. Hoy en día, para nosotros, creado o no, zapatos son zapatos. Pero cuando va a la tienda a comprar en septiembre, agosto, que se prepara para la escuela y van a la tienda a comprar ropa, uno que dice, ay, mijo, mira, estos tenis aquí están aquí en venta de $20. Y ellos vienen por el pasillo, pero yo quería estos. ¿Y cuánto, mijo? ¿Cuánto están esos? 120. Válgame Dios. ¿Cuántos han experimentado eso ya? Pero yo quería Nike. O las muchachas hoy en día. No, pero yo quería esos jeans que me aprietan acá. Que no. Lo que te va a apretar aquí es el cuello, chica. Y la moda sigue cambiando. Y entonces a veces la moda causa una interferencia en lo lógico. Porque como mencioné, uno trabaja duro para pagar sus billes y todo. Uno sabe lo que le cuesta. ¿Sería lógico comprarle zapatos de 120 a un chiquillo de 10 años? Ah, no creo. Pero mire, estamos aquí todos y cuando dije, ¿será lógico comprar unos pares de zapatos así tan caros? Ahora, tal vez es un poco exagerado, pero sé que hay zapatos así de caros. Y cuando dije eso, oye, no es lógico. Pero ¿cuántos lo hemos hecho? Es muy fácil de aquí decir, no. Mami, sí, mijo. Y ahí viene con zapatos de 120. ¿Verdad? Hay que también tomar eso en cuenta. ¿Qué estás dispuesto? ¿Qué está uno como padre o madre dispuesto a sacrificar? ¿La moda y perder su hijo? ¿O todo por su hijo y sacrificar moda? O sacrificar algo. Entonces, eso vamos a ver un poco cuando trabajamos o estamos hablando de la tecnología. Para muchos de nuestros hijos o hijas, este es el pensamiento. El pensamiento de aquí. La niña, la chica o muchacha llorando. Ay, mis amigos van a pensar que estoy, que no, I'm not cool. Porque no tengo el teléfono más recién. Y a veces los hijos se llevan por lo que dicen los amigos. Ay, ¿tú no tienes el iPhone? No, tengo este, el cuadrito que se abra y todo. Ahí están, pip, 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 pip.
Oh my gosh, you don't have the phone? Oh my gosh. Especialmente las jovencitas, like, Nosotros como padres tenemos que decir si la tecnología es buena o mala. Los tiempos cambian. del chavo. Ah, normalmente son las mujeres con el otro del otro lado. ¿verdad? Así, desafortunadamente, así como cambia los tiempos, también cambia la tecnología y con ella también la mentalidad. La mentalidad de uno cambia juntamente con la tecnología. Lo que antes era bueno, ahora ya estamos entrando. Lo que antes era bueno, la generación hoy lo ha cambiado para el beneficio de ellos y desafortunadamente no todo es para bueno. Como mencionamos, ¿la tecnología buena o mala? No, bueno, no mala. Pero todo depende en qué, cómo uno la use. Pero como yo uso la tecnología, es muy diferente como usted la usa. Como lo usa el muchacho a cruzar la calle, como la usan mis chiquillos, es diferente. ¿Qué tal si es un pervertido ahí, cochino? Lo vas a estar usando muy diferente a como yo lo uso. ¿Me entiende? Entonces dependen las manos. Ahora, es por eso, nosotros como padres, ¿por qué crees que es tan importante saber lo que nuestros hijos están haciendo con la tecnología de hoy? Porque usted dice, pues yo no buscaría eso, yo no miraría, yo no haría eso por teléfono. ¿Pero sus hijos? Y uno dice, pues es que a mí me toca como padre, claro. Que a ustedes les tocan como padres, como madres, decirles, mijo, este teléfono es para esto y esto, y poner unas reglas. Y vamos a hablar de eso a ratito. Quiero ver una discusión, no pleito, discusión, para ver sus pensamientos. Esta es una pregunta. Armas, ¿bueno o malo? Malo. ¿Quién dice que es? ¿Cuántos de ustedes? Ahora, miren alrededor, tomen un momentito, porque quiero que ustedes capten el impacto de lo que vamos a estar viendo. ¿Cuántos de ustedes dicen que las armas son buenas? La mala pregunta es, ¿cuántos creen que las armas son buenas? Ahí, sin ninguna otra que no, pues que sí, que no, que sí. ¿Son buenas o malas? ¿Buenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ok. ¿Cuántos creen que las armas son malas? Ahora mire alrededor. Ahora, y esos son con las armas. Ahora, 10 de ustedes que alzaron las manos diciendo que las armas son malas. Muchos alzaron las manos. Ok. So, cargando esto yo, ¿me hace malo? No. Depende, ¿ah? Ahora, lo más porque cargo una arma. Por ejemplo, ahorita está viendo a alguien de aquí que ya me cayó gordo y le va a dar. Ya le voy a dar. Pero ¿por qué me mira así cuando dice que me cayó gordo? ¿Qué le hice? Depende en las manos quién esté. Hoy en día, ¿qué es lo que están peleando en Washington, D.C. con el Congreso, que las armas, todo lo que pasó en la escuela de Connecticut? Imagínense, 20 niños muertos ahí juntamente con los demás y todo. Cambia la mentalidad de uno. Uno dice, ay Dios mío, ¿qué haría yo si eso fuese aquí en la escuela en Salem? Y a veces uno dice, no, eso no puede pasar en Salem. Eso es lo que pensaban en Connecticut. En un pueblo tranquilo. Y entonces, todo depende en qué manos esté. Ahora. Dice, ya tápesela. No, perdón, no la escuché bien. No la escuché bien. ¿Qué? ya está guardadita. No se preocupe. Ya, duérmete.
Ahora, medicina, Sudafed, ¿bueno o malo? Bueno. Bueno, especialmente si uno tiene catarro. Bueno. Ahora, ¿en alguna manera esto es malo? Sí. ¿Por qué? El abuso. ¿El abuso? ¿O qué más? Se drogan. Esto es un ingrediente que es muy efectivo en el proceso de hacer cristal. O lo que se oye en las noticias, metanfetamina. Okay. Lo que se están drogando muchos jóvenes hoy en día. Esta es la medicina que han puesto detrás del counter, que uno tiene que pedirla en las tiendas que va para, como medicina. Antes lo que se podía comprar así, ahora con receta. Y ahora, ¿es algo bueno? Fue creado para algo bueno, para pelear la infección y resfrío y todo eso. Pero ahora, porque ha caído en manos de otra gente, ahora lo han creado ¿para qué? Algo malo o con mal intento. Ahora, vamos a llegar a un puntito tal vez un poco más cercano a nosotros. ¿Bueno o malo? Depende. ¿Con las armas? ¿Con la medicina? Fácil. Pero la respuesta así y el silencio que se oye es lo mismo que encuentro en donde quiera lugar, en cualquier lugar donde voy. Porque para nosotros, ¿qué es esto? Un rosario. Es algo sagrado. Y a veces, en unas presentaciones que he dado, la gente se queda, ¿cómo puede usted, oficial, poner una foto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que no me pegue un rayo! Pero hay que ser honestos. Esto es algo sagrado. Es algo de mucha importancia dentro de la comunidad de fe. Es algo que representa lo que es parte de nuestra cultura. Es parte, y podemos seguir hablando de los beneficios y lo que es, nos ayuda a enfocarnos en cosas en la vida real, en problemas que estamos. Entonces, podemos desarrollar ese tema un poco. Pero ¿por qué o de qué manera puede ser eso malo? Puede haber ovejas disfrazadas, o lobos disfrazados de ovejas. Ok. Detrás de la fe para beneficiarse. Ok. Ok. Y sabe qué, y eso es el punto, y eso también cae, pero eso es donde hemos visto más, que los jóvenes, más que nada, los jóvenes hoy en día, tristemente, han tomado algo sagrado. Ahora, no estoy aquí para discutir sobre religión ni nada, lo más es ejemplo, pero han tomado algo sagrado y lo han hecho algo negativo, algo de mala influencia en la juventud acerca de las pandillas. Créame, trabajando con las pandillas por los últimos 8 años, esta es una de las cosas más, lo que veo más cuando estamos investigando casos. Porque lo usan, cuando yo hablé con el padrecito de la iglesia católica, le dije, hey, padrecito, ¿qué significa esto? Porque yo no soy católico, pero también veo, me importa saber las dinámicas. Y cuando fui a hablar con el padre de la iglesia, le dije, explíqueme un poco más. Ya sabía, pero entonces me dice, ya esto, ya esto, lo otro. Pero se pone. No se pone. No se debe de poner alrededor del cuello. ¿Eso es para qué? Para rezar. Y solamente para rezar. Y me empezó a explicar todo. Pero los jóvenes hoy en día lo usan. Hablé con un joven un día, me dice, lo uso para que me protege Diosito. ¿De qué? Cuando me voy a balacear a uno por allá. Que Dios me proteja. O que cuando le apuñale, le dé en el mero mero. Con la ayuda de Dios. Hágame Dios. Y créalo, suena chistoso. Pero es triste que se los puedo decir que yo me he sentado en mesas a entrevistar a jovencitos que eso me dicen. Que Dios me ayude a vengarme de estos otros de color rojo. O del número 14, o del número de esto, el otro, y que, wow, han tomado algo sagrado y lo han hecho algo malo.
ahora que nos lleva a lo que es la tecnología. Hoy día, desde temprana edad, los niños son más listos con la tecnología que uno mismo. No hay que nosotros quedarnos atrás. ¿Cuántos de ustedes han visto que, por ejemplo, el rosario se ha usado como un objeto negativo entre las pandillas? Yo sé que muchos tal vez lo han visto, pero ¿cuántos de nosotros lo hemos querido aceptar? Y créalo o no, al terminar esta presentación, la pregunta va a ser, ¿cuántos realmente queremos aceptar la realidad de que la tecnología, aunque es buena, si no estamos supervisando a nuestros hijos acerca de qué es lo que están haciendo, puede llegar a costarnos mucho más de lo que estamos dispuestos a pagar? Y cuando digo eso, no estoy hablando de económicamente. ¿Okay? Mire, un bebé con ya celular de mamila y hasta el Bluetooth ya tiene. Chiquillos ya de temprano, 9 años, 10 años, ahí están. ¿Qué estás haciendo? Oh, aquí en el internet. Y uno dice, ¿internet con qué se come? Y uno no, ni saber. La realidad es de que hoy en día los niños más chicos, siguen aprendiendo mucho más que a veces nosotros. Sé que muchos tenemos celulares y, ¡hey, mándame una foto! Pues, ¿cómo? ¿Dónde se prende, mijo? ¡Hey, mijo! ¡Hey! ¡Mocoso, ven! Ven. ¿Cómo se hace eso? Ese internet, ¿cómo se...? ¿Qué? ¿Dónde se pica? Dime. ¡Ay, loco! ¿Verdad? ¡Aprende! La tecnología. ¿Mande? Oh, perdón, sí. Ese punto que usted acaba de tocar... Mándame una foto con relación a las leyes federales de, por ejemplo, entre los jovencitos se mandan fotos provocativas, las niñas le mandan a los jovencitos fotos insinuativas, en otros lados se mandan fotos semidesnudas, otros se mandan fotos desnudas. ¿Cuáles son las? Y créame, se me está adelantando usted, hombre. No se crea. Sí, vamos a hablar de eso. Hasta quiero tocar unos videos. Ahorita, yo creo que en el siguiente, o el que sigue, ahorita me fijo. Pero unos videos. Hablando de eso, tristemente, y voy a hablar de eso cuando lleguemos ahí. Tristemente, en mi trabajo, si ustedes supieran cuántas jovencitas, y va a sonar un poco así como medio... asqueroso, pero les digo porque tengo que ser realista. Si ustedes supieran cuántas jovencitas he visto desnudas en teléfonos, celulares que he tomado como evidencias en casos de drogas, en casos de pandillas, en casos de asaltos, diferentes casos que he tomado. Si ustedes se pudieran imaginar cuántas fotos de jovencitas, 15, 14, 13 años, aún mayores, 17, 18. Y pues claro, también de adultas y todo, pero jovencitas, 13, 14, 15 años. ¿Qué? Dígame usted, ¿qué fregados andan haciendo a esa edad? Pues es que me dijo que me quería y que ya no iba a andar conmigo porque dice que yo no lo quiero porque no les mando una foto. Imagínese. Para mí, sentarme con los padres y decirle, usted es la mamá y papá de fulana, ¿sí? Esta es ella, le enseñaron la foto. Yo como padre de una niña que todavía está pequeña, solo de pensar que eso es algo que yo que tengo que prevenir y estar al tanto, me da cosa. Se me estremece lo de adentro y es mucho. Y uno como padre que ya tiene jovencitas a esa edad. Mija, how old are you? ¿Cuántos años? You what? 16. Imagínese el impacto. No, solo escuche el silencio que hay en el cuarto. Y mucho eso ya nos habla qué tan impactante es. Y para mí tener que estar, no día tras día, pero seguido, tratando con eso. So, vamos a hablar un poquito más de eso. Vi una mano. Sí. Se mandan videos de cómo se están peleando. Uh-huh.
eso, eso a mí me encanta. A mí me encanta cuando veo, tal vez suene raro, pero sí me encanta cuando veo los videos de los jóvenes. La semana antepasada arresté a 4. Por, aunque yo no vi el pleito, pero ahí estoy, yo voy en YouTube, pum, 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 Woodburn High School, pa, pa, pa. Y ahí estoy. Y frecuentemente estoy revisando porque uno nunca sabe, ¿eh? Pum, pum, pum. Y que no, y que ahí que fulano se peleó con fulano. Y pum, al ladito del departamento de policía de Woodburn, en un parque, se agarraron a golpes. Y se vio en el pleito, en el video, pum, pum, pum. ¡Hey, para! ¡Pasa la policía! Pum, pum. Y que pasa un carro de policía y todos ahí. Y se va y otra vez, ¡vamos! Fui al próximo día a la escuela porque reconocí a los jovencitos. Papá, papá, ya busqué su sketch, su horario. Vamos a la oficina. ¿Sabe por qué está aquí? Oh, yo no hice nada aquí en la escuela. No hice nada. ¿Eh? No, pero todo rojo y cortado. ¿Qué te pasó? Me caí. Y en 2x3 le dije, ¿sabes por qué? No. Le dije, ¿te enseño en YouTube? Y nomás le dije eso. No, y eso es lo que hice yo. Me puse a reír. Digo, ¿sabes qué? ¿Te las pongo o te las pones? Ya lo esposé y me lo llevé. O sea, a 4 jovencitos me los esposé y los llevé al departamento de policía. Maestro, pero mi hija tiene en su celular tiene grabado del año pasado una chamaquita que miren los cadejotes así de pelo tirados y todo. Y decía, ¡ay, duro, que le arrancó de pelo! Y seguía la chamaca. Y ningún maestro se dio cuenta y tardó como 5 minutos la pelea. Y dicen que ningún maestro se dio cuenta. ¿Cómo puede ser eso? Honestamente, tal vez no son... Créalo o no, en mis años, tengo 8 años dentro de la high school de Woodburn trabajando y varios casos he resuelto por usando internet, el YouTube, video, todo, o confiscando los teléfonos y viendo los mensajes, todo eso. Acabo de arrestar a un joven que estaba vendiendo más de $2,000 de drogas por semana ahí en la escuela. Todo por texto, que lo encontré y fuimos a corte y gracias a Dios lo hallaron culpable, sin ninguna evidencia. No lo agarré, como decíamos ahí, con las manos en la masa, pero lo agarré con evidencias que una persona razonable diría, este está vendiendo droga ahí en la escuela. Y entonces, créalo o no, el celular es muy importante en casos así, eso sí pasa. El uso del celular ha cambiado. Antes el celular solamente era ¿para qué? Para llamar. Pero por el desarrollo de tecnología, jugar juegos, tomar fotos, tomar videos, el internet, localizador. Por ejemplo, no sé si oyeron las noticias, tuvimos un robo en Woodburn donde robaron un carro a punto de pistola. Por medio del localizador encontramos el carro. Rápidamente fuimos ahí al centro de policía, pa, 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 vimos con los satélites, tic, 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 y encontramos el carro allí por Wilsonville, un poquito al sur de Wilsonville. Localizador. ¿A poco también puedo localizar a mi hija o mi hijo en su celular? Créalo o no, sí. Si ponen la dirección de uno, ahí también sale su departamento. Uh-huh. Yo he puesto mi dirección y ahí se ve. Oh, sí. ¿Hasta quiere salir afuera? Ahí, ¿verdad? iPod, iPad, no voy a hablar mucho de esto porque tienen la misma tecnología, internet, juegos, todo eso. So. El impacto y la familia. Yeah.
su perro también. Ok, les enseño esa porque era rápido, pero rápidamente se vio el cambio entre la familia, ¿cierto? ¿Qué vieron ustedes que fue el cambio? Ahora, déjenme preguntarles, hoy en día, yo no estoy tan viejo, ¿ok? No, nadie. Pero yo me acuerdo cuando estaba creciendo yo, que todos en la casa comían a la misma hora. Nos sentábamos en la mesa, orábamos antes de comer y todos comían a la misma hora. Nos levantábamos, limpiábamos los trastes, todo, pa, y todo bien. Hoy en día, ¿cuántos de ustedes ahorita, padres, madres, cuántos de ustedes comen todos juntos como familia? Todos juntos, todos sus hijos, los que viven aquí con usted. ¡Wow! Este es el primer grupo. Alce la mano una vez más. Los que comen como familia. Este es el primer grupo. Honestamente, este es el primer grupo que he visto un gran número así. ¿Por qué? Porque parece que en muchas familias se ha perdido el concepto familiar. Y no es el primer grupo latino. Uno dice, no, pues ellos eran güeritos y los güeritos pues ellos son diferentes y que no sé qué. Pues sí, claro, la cultura es un poco diferente. Pero me alegra mucho ver el número de nosotros que tenemos todavía ese concepto de tener un tiempo de familia en el hogar, aunque sea comiendo juntos. Es muy, muy importante. Porque hoy en día, parte del problema estamos viendo es por el hogar que se está dividiendo y deshaciendo. Hay otro video rápidamente, me parece que este es hecho en Perú. Siento que me falta una parte de mi cuerpo, ya no recuerdo. Para mí es algo básico, como llevar... Y va a darte el ejemplo del móvil, las llaves. De casa. Tenía que volver a casa a por él. Una necesidad, te sientes perdido. Es como algo que necesito. Paso 24 horas conectado a la llave. 24 horas conectado, saber lo que les pasa a mis amigos y ellos saber lo que me pasa. Estás aburrido, estás esperando el autobús. Buscar información, acceder a redes sociales. Utilizar mapas que tenga sobre cualquier tema. Y en clase y no entiendo algo, pues lo miro. O el profesor que no sé lo que es o que no sé lo que significa y rápido busco. El periódico en trayectos de... Para hablar con el Messenger, para mirar tu envío Facebook. Queremos comprobar algún dato o cualquier cosa. Está comunicado y entretenido. Me soluciona muchos problemas. Las aplicaciones que me descargué al móvil, la las redes sociales que hace 4 días. Ahora, pues hay que empezar a van sonando notificaciones, por favor. Esperar a conectarte desde casa, en el computador. Por eso, te pita, haces un notificador. El concepto de subir fotos, seguro, estoy convencido de que ha variado. Ahora puedes hacer una foto en la parada del autobús. Y la subes para compartirla con los amigos. Son leídos o no. Aparte de que es gratuito, es muy cómodo. Mucho más activa, mucho más rápida e inmediata. Puedo mandar fotos y desde que me despierto hasta que me acuesto. Continúa cualquier tontería, ya escribe, qué vas a hacer, ¿no? Y que ¿Y ahora los mensajes de texto van a desaparecer? Matado a SMS. SMS, no tiene internet.
No digo que no les llame, pero sí que es verdad que están en un segundo plano para mí. Fuera de la onda. Claro, como si fuese el bicho raro. Pues nos pegamos por ver quién le llama. Ninguno queremos llamarle porque ninguno queremos gastar. La pantalla se aprovecha mucho más y es cómodo para todo. Para todo, para navegar, para moverte por el menú, para jugar, para... Vivo más rápido. Pero ya no es el boom que el de ala, lo único que prefiero el teclado físico es para escribir. De móviles que hay en la tele, smartphone. No se ve la tele, ¿cierto? No lo utilizo. Nadie por la calle dice smartphone. Smartphone, no otro smartphone. Me suena como muy cursiva. Muy última tecnología. Y las aplicaciones que tienen las mismas aplicaciones en ordenador. Tenemos de todo, la universidad está al lado y ni vamos, porque somos muy cómodos. Cosas materiales te ayuda a tener cosas personales. Si tienes un móvil que no tiene internet o que no tiene MSN, pues a lo mejor hay con ciertas personas que no hablarías tanto. Somos mucho más tolerantes con todo. Orientaciones sexuales, religiosas, normal, vamos a normalizar la condición sexual, acostumbrados ya a tratar con todo tipo de gente, miedo a viajar, a tener experiencias nuevas, conocer gente diferente de otras culturas. Claro, hoy en día casi nada se hace sin celular. Quiero entrar a lo que son los actos criminales, lo que estamos viendo hoy con la juventud. Primeramente, los actos criminales que estamos viendo son estos: el acoso verbal. Ahora, uno piensa que el acoso verbal es algo que se tiene que hacer en persona, pero la tecnología de celulares, el acoso verbal se puede también hacer, ¿por qué? Por celular, pero por texto. Por texto. Oye, hijo de tal que este, que el otro, te encuentras aquí y yo te voy y va, pa, pa. ¿Son acosos? Sí, porque uno se siente, ¿qué? Amenazado. Y uno dice, pues no, sí me están acosando, pero no quiero hacer reporte. El acoso físico, uno dice, pues ¿cómo puede hacer uno acoso físico con el celular? Créalo o no, lo más diciéndole a alguien, hey, que te voy a pegar, te voy a esto, lo otro, si te encuentro, y lo más con declarar eso ya es intento de asalto, porque lo está acosando que lo va a hacer. Ahora, si llega a pasar, entonces ya hay muchos más cargos acerca de lo que es asalto físico. Los acosos sexuales. Por ejemplo, uno dice, pues acoso sexual, uno piensa, no, oh, es que le tocó los pompis o le tocó una parte privada o lo que sea. No es tanto también físico. Cuando estamos hablando de la tecnología y estamos hablando del acoso sexual, es lo que estaba mencionando de las fotos sexuales. Por ejemplo, si yo estoy mandando un mensaje a una jovencita y le estoy diciendo, hey, te miras bonita, estás chula, y empiezo a, en inglés se dice grooming, y no he buscado una palabra en español que... Sí, pirotear, ok. Entonces, hey, que estás linda. Porque quién no, y lo mencionamos, yo creo que me pasa, quién no de nosotras, ok, nos gusta que nos digan que, ay, qué linda estás, qué bonita estás. A las mujeres les gusta, pues también a los hombres, ay, qué macho estás, qué musculoso y que no sé qué, va. Pero para las mujeres, ¿a quién no le gusta escuchar de que, oye, vieja, te veía bonita hoy? ¿Mande? Ay, perdón. De lado, ahí está bien, ok. Pero nos gusta, y créalo o no, las jovencitas también les encanta, porque ya están entrando esa edad. Y de poco a poco llega al punto donde dice, oye, si tú me enseñas, me mandas una foto de tus senos, me mandas una foto de... Ya empiezan a explicar un poco en los textos de sea actos sexuales o partes íntimas o partes privadas.
ya han cometido un crimen que se llama, en inglés se llama luring, que quiere decir pirotear o piropear. Piropear. Ok, y entonces es eso ya, y créalo o no, es un delito mayor, clasificación C, que lleva una multa de $10,000 y hasta 5 años en la cárcel. Hemos arrestado un empleado de la ciudad porque él era un consejero de jóvenes en Park After School Program, y con una jovencita de la escuela empezó también, hey, que me gusta, así que no sé qué, pero como tenía una edad de diferencia, llegamos a arrestarlo por ese crimen. $10,000 de multa y 5 años en la cárcel. Y también hemos tenido otros casos acerca de eso. El acoso en sí, el acoso, lo más con mandar textos de acoso, ya es lo que se llama un delito clase B, lleva una multa de $2,500. El acoso, no solo por celular. Lo que hemos estado viendo mucho es Facebook. ¿Cuántos de ustedes saben si sus hijos tienen cuenta de Facebook? O a veces le dicen Face. Okay. ¿Cuántos de ustedes que saben que sus hijos tienen Facebook se meten a las cuentas de ellos para ver qué es lo que están mandando? 1, 2, 3. Ojalá que sí. Ahora, como mencioné anteriormente, los chiquillos son listos. Okay. Mando esto y lo borro. Pum. Mando esto y lo borro. Cuando esto lo borro, ¿verdad? ¿Ustedes saben cómo recuperar lo que se ha borrado? Sí. Yo no sé cómo recuperarlo, pero tengo una amiga que está, que es amiga de mi hijo, y ella me guarda toda la información. Uh-huh. Y es muy importante. ¿Eh? ¿Verdad que no? Una amiga mía se dio cuenta que su chamaca de 15 años cometió la chamaca el error de no cerrar su Facebook, y es la chamaca es la única que tiene celular en la casa. Estaba sirviendo de consoladora de un hombre que lo acaba de dejar su esposa con todas las palabras, en lo íntimo y en todo, y la mamá se quedó 15 años la chamaca, y el hombre un adulto vivido y correteado. Sí. Es como mencioné al principio, dándoles un celular a sus hijos. ¿Es como darle la pistola que traíste? Sí. Es como decir, ¿a cuánto de ustedes le darían a su chiquilla de 11, 12 años las llaves del carro? Ten, mijo, ve a la tienda a comprarte una sola. ¿Sí? Entonces, la realidad es de que esto está sucediendo mucho, aún enfrente de nuestras narices. Y nosotros como padres no estamos enterados, o lo que a veces lleva a cabo es no nos importa lo suficiente. Ah, como oficial, ¿cómo cree usted que no me importan mis hijos? No, no es que no les importa a sus hijos, es que a veces por X razón usamos como excusa para no invertir el tiempo necesario para ver qué están haciendo nuestros hijos. Sí. En parte uno llega cansado, uno llega toda la semana todo para invertir tiempo. Hey, ¿qué estás haciendo en internet? ¿Cuánto tiempo? Y vamos a ver unas cosas, cómo podemos impactar eso. Otras formas de actos criminales que se llevan a cabo por la tecnología de hoy: drogas, sexo, robos de propiedad, actos de violencia. Por ejemplo, ya hablamos de YouTube, los pleitos en video, todo eso. Eso es algo que hemos visto mucho en Facebook. Robos de propiedad. Créalo o no, el año pasado arresté a 6 jóvenes que eran un círculo de amigos, como dice usted, que se iban durante la escuela, se escapaban para ir a robar casas dentro de la comunidad. Se metían a la computadora, a eBay, a Craigslist, a diferentes, y a vender las cosas robadas. Se robaron como 6 computadoras de la high school de Woodburn, y ahí encontramos una. Entonces hicimos una investigación y yo ordené por Facebook: hey, me encuentras, me gusta el laptop, que estaban pidiendo $200 por una laptop. Pam, hey, yo te doy 300. Es que me gusta, es buena marca, papá, te encuentro aquí. O un chiquillo de 15, 16 años, $300 nomás así, por una propiedad que no le costó nada. Hey, te encuentro en este parque, pum. Mandamos detectives, ya estaban vigilando. ¿Quién llegó allí con la laptop? Los chamacos, y pum, les caímos como un balde de agua fría. Oh, sí.
Y eso, el robo de propiedad se ha usado mucho por Facebook. El miércoles se robaron un celular de una maestra en la escuela. Y en 2x3, en video de las cámaras de la escuela y todo, empecé a conseguir y tomé los celulares de los muchachos. Ahí estaba el mensaje: hey, fulano, dale el teléfono a Sutano para que Sutano lo guarde hasta el lunes y que papá, papá. Y en el otro teléfono, pues fui con Sutano, dejé a Mandano acá y Sutano. Y, oye, Sutano, ¿qué? Pam, pam, pam. Y ahí estaba el teléfono: no, hey, tenlo tú. Y pa. 4 personas tuve que ir a entrevistar para llegar con el teléfono, pero llegué con él. Le dije, a mí no me juegan eso. Y conseguí el teléfono robado de la maestra. Robo de propiedad. Sexo, claro, se ve mucho en Face lo que es las jovencitas de menor de edad por esos hombres descarados de 22, 24 años de edad que no pueden conseguir lo que sea la edad de ellos, que tienen que, ay, pues esta niña... Ay, pues está bonita, que este, que el otro. Y, pues él dice y que, tiene carro y tiene trabajo y tiene. Y rápido se dejan ir. Muchos actos de sexo, muchos casos donde hemos tenido de violaciones. Y eso es lo triste. Eso es lo triste. Hemos tenido varios casos donde jovencitas han sido violadas porque yo pensé que me amaba. Yo pensé que me quería. Me salí a las 2 de la mañana para encontrarlo y esto es lo que me pasó. Ha pasado, se los digo porque tengo que ser realista. No tengo ninguna razón por qué inventar casos. Y los padres, pues, no, mija, nunca la veo que hace nada más. ¿Nunca la ve o no se entera? No realmente revisa. Pues no, reviso porque siempre ha sido una niña buena y pues ella nunca haría algo así. ¿A dónde resultó la situación? So, sexo, drogas, como mencioné, el muchacho que estaba vendiendo más de $2,000 a la semana de marihuana a diferentes estudiantes en diferentes escuelas, todo, por puro texto lo agarré. Y varios casos donde, hey, dame un 20, no, ¿dónde estás? Estoy en segundo periodo a la hora del almuerzo. Me he puesto en el techo de la escuela con así. Y no, como Spider-Man, ahí ando yo. ¡Pum! Y me ha agarrado varios jóvenes. Dice, te encuentro en la camioneta atrás a la hora del almuerzo y te doy el 20. Ok, pa, pa, pa. Y veo a la hora, tengo asistentes de la escuela, ¡pum! Y ahí los agarramos. So, créalo, está pasando debajo de nuestras narices. Y si uno no se entera, pues no, yo... Oficial, yo no fui a la escuela, hombre. Yo no speak English o yo no entiendo English. No, si no entiende, claro. ¿Sabe qué? En ese celular hay un botoncito que dice idioma. Cámbielo a español. Pues mis hijos es todo en inglés. Pues cambia esa teclita que dice idioma y puede revisar los mensajes. Ponen un password. No pueden entrar. Ah, ok. Ahora, estamos llegando a eso. ¿Quién paga el bill del celular? Yo soy mamá de 6 hijos. Ajá. Y tengo casi 3 años de separada con mi esposo. Y la única que tiene teléfono de mis hijos solamente es la mayor, que tiene 18 años. Y se lo paga su papá. Entonces, he tenido problemas con ella de estar relacionada con un hombre casado. Tiene 6 años mayor que ella. Y supuestamente eso ya había pasado. Yo le puse una restricción. Pero ahora tiene 2 semanas hasta que me di cuenta que otra vez estaban texteando y le quité su teléfono. Yo lo tengo, yo lo tengo guardado. Ya tiene 2 semanas mi hija sin celular, pero no me habla porque yo le quité su teléfono y dice, mi papá me lo paga. Pero, ¿o dónde está su papá? Su papá no está. Está en South Carolina, ni siquiera lo mira ni nada. Solo le paga el teléfono. Pero no puedo checar. Porque tiene password y no. Okay. ¿Qué se puede hacer en los problemas? En 2 semanas. 2 semanas sin teléfono. ¿Usted dice que sin celular ella? Sí. Casi se lo garantizo que tiene otro celular. Casi se lo garantizo. No, y se lo digo por experiencia. Jóvenes hoy en día, como mencionó el joven en el video, 24 horas al día, si no lo tengo, siento que me falta una parte del cuerpo. Pues válgame Dios. ¿Tan así? Sí, es una, por eso han salido estudios donde están diciendo hoy,
y créanme, solo son estudios ahorita, pero están diciendo hoy que el celular es como una droga porque es una adicción para muchos jóvenes. Imagínense a dónde ha llegado la tecnología para que ya los científicos y los que hacen estudios y estadísticas y cuánta cosa, para que digan que el celular o la tecnología es algo adictivo, una adicción, como una droga, como alcohol o diferentes cosas así. Pero estás hablando con un chico de otro país y de repente se pone de acuerdo y ella se va a otro país. Desde luego no estamos hablando de una menor de 18, de una de 18. Y ella hizo todo el arreglo por el celular o por el Facebook y de repente se desapareció la chica porque se fue a España. Desafortunadamente, en casos así, a 18 años ya son que mayores de edad. Entonces, desafortunadamente, en casos así, nos limitan a nosotros como policías tomar acción porque ya son adultos. Entonces, por ellos mismos pueden tomar sus decisiones. Decisiones de viajar, decisiones de hacer lo que quieran. De edad y dice voy a ir a ver a mis tíos allá, y no, ¿qué es con tus tíos? Pero lo está esperando un hombre allá. ¿Y qué podemos hacer en ese caso? En ese caso, si usted está firmando algo para que ellos vayan solos, lo que sea, es que tal vez usted no ha hecho la tarea necesaria para investigar realmente qué es el plan de ella en el otro lado. Porque no están, uno como padre, si yo voy a mandar a mi hijo, aunque sea 16 años, 15 años, lo que sea, a otro estado sin mí, entonces yo voy a asegurar todo lo posible que al otro lado esté el tío, esté la persona, lo que sea, y asegurar. Ahora, si el tío y alguien está apapachándolos o ayudándolos de esa manera y yo me doy cuenta, yo voy a tomar un viaje a donde sea y vamos a hablar un poquito. Entonces son casos así donde uno como padre tiene la responsabilidad de invertir el tiempo necesario para ver cómo está esa función. La embajada de Estados Unidos en ese país y reportar mi hija vino a tener la... Lo puede reportar con la policía local si hay un riesgo de algo y la policía local notifica a lo que es todo el país, la inmigración en las fronteras y todo eso. Entonces todo depende en diferentes casos. Sé que ya llegamos a mediodía, so quiero correr por lo último lo más rápido posible, ¿sí? Sí, está bien. En el caso de su hija de 18 años, honestamente es limitado porque como usted no paga el bill y todo, sí, entonces eso es donde está un poco difícil. Esta es una sugerencia. Si usted está pagando el bill, lo que he visto mucho es que los padres le dan celulares a los hijos y cuando los hijos se portan mal, pues dame el celular. No, y no me lo dan. Y he tenido padres que dicen, pues le compré un celular, pero cuando le dije que me la diera, no me lo da. ¿Cómo que no se lo da? No, es que le pedí que me lo diera. ¿Quién lo compró? Pues yo. ¿Quién paga el bill? Pues yo. Pues entonces, si no se lo da, agárrelo. Y no, pues entonces se enoja. ¡Ni modo! ¡Que se enoje! No, pero si no me lo da, entonces, ¿sabe qué? Venga conmigo, reporte lo robado y yo voy con su hijo y lo arresto por propiedad robada. ¿A poco sí? Claro, si yo llego y le digo, oye, ¿tienes el celular de tu papá? No, pues él me lo compró a mí. No, ¿quién paga el bill? Mi papá. Ok, dos opciones. ¿Te vas conmigo a la cárcel por propiedad robada o se lo entregas a tu papá? $2,500. Y créame, se los digo porque yo lo he hecho. Créalo o no, he arrestado a jóvenes porque se creen la gran cosa y quieren ver cuánto pueden picarle a los padres para responder. Pero es que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Eso. Algo que hice la conferencia pasada. Ajá. Mi hija tiene 13 años. Me sacó muy malas calificaciones. Le cancelé un celular y me sirvió. Le cancelé todo tipo de antojos, digamos, vamos a McDonald's, quiero una chicken, nada, ni un centavo del trimestre pasado para acá, ni un centavo, le cancelé el celular y le quité la computadora. ¿Sabe con cuánto me encontré ahí en las conferencias? Puras A's y una sola B. Le dije, ¿qué pasó? Y si ya me vas a dar el celular, le dije, no, porque está siempre suprimido. Sirve,
hay que ser inteligentes y hay que ponérselo de su lugar. Uh-huh. Soy mamá y papá y ahora estoy orgullosa de decir, pura SAS me presentó gracias a que le quité esta porquería. Uh-huh. Y créalo o no, uno dice, ah, les compro el celular, me los quito encima. Porque usamos a veces la tecnología, a veces usamos la tecnología como un escape para nosotros como padres. Es que uno enfadado de que tiene que trabajar, pagar los biles, que tiene al doctor y que hacer las mamás, pues ir a hacer la comida, lavar la ropa, limpiar la casa, preparar el lunch para mañana y hacer tantas cosas que a veces uno dice, mami, mami, sí, sí, y, vieja, y, sí, viejo, y que aquí, y que no, que llaman, oh sí, oye, cuñada, fíjate que la comadre acá, y que, ay, sí, y uno sigue con todo lo demás, y a veces uno dice, pero mami, nah, pues ahí ten. A mi esposa la he regañado. Y la he regañado. Venga para acá. Venga para acá. Siéntese aquí. ¿Qué? Hey, corta eso del video. Corta eso del video. Le digo, venga para acá. Oh, solo una vez he intentado eso. Y no me funcionó. Le dije, venga para acá. Dice, ¿ah? ¿Y tú? Venga para acá ahora. ¡Ja! ¡Ja! Peor fue que estaban ahí mis hijos. ¡Papi! No, hombre, no me sirvió de nada. Pero le dije, oye, le dije, mija, si tú, porque ella, ay, estos chiquillos enfadosos, dije, no sé qué. ¿Cómo que? Ay, les da el teléfono para jugar juegos, que no sé qué, que es para que se entretengan. No, no, no. Estás, ¿sabes lo que está viendo, jugando, lo que sea? Pues hay juegos, no sé, él los bajó. Pues válgame Dios. So, aún yo mismo he batallado con mi mujer que quiero tanto, que la quiero mucho. Créalo, no, son cosas que nosotros como padres está bajo nuestro control y es algo que nosotros podemos usar como una herramienta para mantener el control. El ejemplo que doy con muchas personas es, ¿qué chiste tiene si yo le digo a usted, señor, ¿cómo se llama? Guadalupe. Si yo le digo, Guadalupe, estás bajo arresto y le entrego todas las esposas, mi arma, todo el equipaje, todo lo que tengo, y se la entrego a él y le digo, estás bajo arresto. Vas a decir, ¿no tiene con qué? Va a ser lo que me hicieron mis chiquillos. Y la realidad es, no hay nosotros como padres ninguna razón por qué entregar nuestra autoridad a nuestros hijos. En el hogar, la autoridad son ustedes. Por eso la vez pasada les di lo que es la ley ORS, ¿se acuerdan de esa? ORS 161.205. Porque la ley los respalda en mantener la disciplina en el hogar. Y parte de la disciplina es tener el control y la autoridad de decir no. Y poner un hasta aquí. Dice, mijo, hasta aquí y aquí llegó. Dame el celular. Pues no te lo doy. ¿Sabes qué? AT&T, Verizon, corta el servicio. De este teléfono, corta el servicio. Pero yo no voy a tener internet. No importa. La computadora, pam, se guarda. Es mío. No puede. Claro que sí. Y si quieres, corto el internet de la casa para que ni wireless. Yo ya corté una vez el internet de la casa. Mi esposa dice, me llama al trabajo, porque mi hijo, lo más llegado de la escuela y a Netflix, porque mi esposa, y es donde le dije, hey, ven, ven, hey, y no me hizo caso. Llegaba de la escuela y ella ocupada con las cosas que hacer, ponte a ver Netflix, 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 Netflix. Y para cuando, ahí en el televisor poniendo Netflix, no, socorté yo, hey, córteme el internet, necesito 72 horas. Pa, llamé a la compañía, se cortó. El día siguiente me fui a trabajo. ¡Pum! Oye, ¿qué pasó? No sirve, iba a comprar una ropa en internet, mi esposa. ¿Ah? Para que sepas. Es que no sirve el internet, quiero comprarme unos zapatos. ¿Ah? Ahí está, clic. Y así me fue. So, en 72 horas, ¿quién tiene el control? Ahora, no es para ser machista, pero uno tiene realmente, como en casos, como dice usted es papá y mamá. En casos así, uno tiene que poner la autoridad y decir, ¿sabes qué, mijito? Yo te quiero mucho, pero ¿sabes qué? Para que tú seas una persona de provecho en la comunidad, especialmente nosotros como latinos, porque como latinos a veces la comunidad nos ve, ¿qué?
nos ve con ojo mal, que no tenemos la capacidad, pero créame, tenemos mucha capacidad, tenemos mucha habilidad. Nosotros como una raza hispana tenemos mucho que dar a este país, a esta comunidad, y lo podemos comprobar. Pero tenemos que ponernos nosotros las pilas y decir, no, nuestros hijos tienen que ser de provecho. Me alegra mucho oír historias de que no, ¿sabes qué? Esto, los beneficios te llegan si tú me sacas puras as. As y ves. Y también ser razonable. Ah, su chiquillo de kinder, puras as y no, nada. No, también buscar un balance. Pero uno como padre no perder el control. Estudiar y darnos buenas notas. ¿Sí? Nosotros no les decimos, hoy no pagué la luz, hoy no tenemos luz. Nosotros no le decimos, hoy no me dio tiempo de hacerte de comer porque no tuve con qué cocinar. Tienen todo. ¿Por qué no responden? ¿Para parásitos? Sí. ¿Verdad que no? Y eso es también, no solo con la tecnología, celulares, computadoras, teléfonos, lo que sea, también es con qué. Porque un menor de edad, ¿de quién depende? De los padres. Oye, papi, me da, si ya no que tengo, me quitaste la computadora y el celular, pues ya ni tengo nada con qué hacer o qué hacer. Pues sabes que ahí está la yarda que cortes, la basura que saques, cuánta cosa. Y si lo haces, ¿sabes qué? Entonces, papá, me das unos $20, quiero ir con mis amigos a comer ahí en el centro. ¿Sabes qué? Aquí en esta casa no se come hasta que uno trabaje. Para comer tienes que trabajar, por eso trabajo overtime, para comer más. Okay. ¿Qué tiene de malo? y para trabajar, ¿verdad? Para trabajar, para comer hay que trabajar. Y la realidad le digo, si tú quieres algo, tienes que ganarlo. Tienes que, y uno, cuando dependen de uno, uno dice, ¿sabes qué? No tan fácil. Porque es fácil decir, para que se salga de aquí, se saque un montón y le da dinero para que, no. Hay que tener el control. Se nos ha escapado el tiempo. Rápidamente quiero hablar sobre sexting. Sexting es lo que estaba hablando, de mandar las fotos desnudas, semidesnudas, cosas así. Ahorita hay varias leyes que van con eso. En casos de esto se considera, créalo o no, escúchenme bien, okay. Esto es muy importante para nosotros como padres. Si ustedes tienen celular y se los han dado a sus hijos, y sus hijos están en posesión de ese celular, vamos a decir, señor, que usted paga el celular, un ejemplo, y su hija lo tiene, o su hijo lo tiene, y su hijo, por ejemplo, le dice a la novia o a alguien, mándame una foto y que no sé qué, y la chica manda una foto de, por ejemplo, los senos, ¿okay? Lo manda al teléfono de su hijo, que es bajo el nombre de usted, en la cuenta de usted, que usted es responsable. Usted puede ser responsable por estar en posesión de pornografía juvenil. ¿Okay? ¿Es importante usted saber qué trae su hijo en el teléfono? Claro que sí. Porque usted, si usted está pagando el bill, usted es responsable por ese teléfono. Entonces uno dice, no, mijo, haz lo que te dé la gana. ¿O cómo se sentiría si usted da su teléfono a sus hijos y sus hijos ahí impuro y el bill está siendo pagado por el esposo o el papá y el hijo ahí en puros sitios de pornografía, de sexo y todo eso, y la esposa se ve el bill? ¡Oye, viejo! ¡No, yo no fui yo, fue Junior! ¿Cómo? Y realmente, créalo, no, así también funciona cuando estamos viendo sexting, que puede impactar de esa manera. Sí, señor. Y por ejemplo, si se mandan ese tipo de mensajes en otro y cuando uno checa su Facebook aparecen los aparatos, ¿yo no qué debemos de hacer? No le entendí. ¿Cuando uno revisa que? Cuando, por ejemplo, si ellos usan otro aparato o otra computadora para mandar ese tipo de mensajes y cuando uno tiene acceso a revisar eso, ¿qué pasa si esas fotografías están en... como en la computadora de uno o en el teléfono de uno? Lo que pasa es que nosotros podemos revisar las cuentas porque tienen, ¿cómo se dice en español? The IP address. Las direcciones del correo. Del correo. Están ahí documentadas en las computadoras y créalo o no, son cosas que nosotros podemos investigar y ver. Tenemos también una maquinita, que se llama Cellbrite, nosotros como detectives. Si yo conecto su celular, puedo bajar toda la información que usted ha borrado desde antes. En muchos casos,
hemos recuperado mucha información. Tuve un caso donde un papá violó a la hija y habló con ella por texto y diferentes cosas y quitó mucho, les tomó fotos y todo, algo descarado. Y cuando lo entrevisté, me senté con él, no, oficial, nada. Negaba. Me senté con él y dijo, pues no tiene nada en el celular, ¿verdad? No. Él borró todo. Entonces me permite revisarlo todo. Sí, claro. Lo llevé y otro detective, mientras yo seguía hablando con él, bajó toda la información, recuperó toda la historial. Y cuando entré con él, le enseñé las fotos, digo, dígame qué. Se echó de culpable. Entonces, esas maquinitas son muy buenas para nosotros en investigaciones. Pero es algo que nos da a entender. Hay que revisar qué están haciendo nuestros hijos con los celulares en el internet. Si no, pues es que mi hijo tiene un password en su cuenta de Facebook. Corte el internet o corte la cuenta de él. Pues, ¿cómo? Y hay números, si usted va en internet, en Facebook, hay números donde uno como padre puede llamar y cancelar la cuenta. Okay. Es trabajo de ir, hablar e investigar un poco. Y a veces eso es lo que nos cuesta un poco. Última pregunta y para ya terminar. En una ocasión yo descubrí la contraseña de mi hija, pero ella estaba hablando con palabras claves. O sea, yo nada más me imaginaba esto puede ser esto o esto puede ser lo otro. ¿Cómo ustedes como detectives pueden encontrar exactamente lo que ellos están hablando cuando usan términos claves? Términos claves, claro, estaba tratando yo de conseguir, porque hay varios menús que tienen todas las claves que usan. Por ejemplo, LOL, Laughing Out Loud, que quiere decir que se están riendo. la IDN o la IDK, I don't know. Hay diferentes cosas. Existen. Si usted hace Google, claves de internet o texto, le van a salir varias que usted puede usar para ver qué es lo que están hablando en texto. Muchos jóvenes hoy en día, por eso están fallando en lo que ese es otro punto de la educación de nuestros hijos. Créalo o no, a veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos aprendan el inglés, aprendan a escribir y pues aprender más que uno, ¿va? El problema es que a veces por texto no están escribiendo las palabras como deben de ser. Y eso se ha visto y han hecho estudios donde está afectando el desarrollo de ellos en ese proceso porque no están escribiendo bien, están aprendiendo malos hábitos. Sí. Por ejemplo, como en mi caso, ¿en qué me afecta que la hija de mi esposa haya estado usando mi servicio de internet en su laptop y que esté poniéndose como si ella vendiera drogas? Sí le puede afectar. Porque inclusive yo ya tenía un router en la casa, uh-huh. Y ya le puse un password, ya no lo puede usar. Pero eso lo hizo cuando el servicio lo podía usar ella. Y esas son cosas, a veces hay que usar las herramientas que ellos usan contra nosotros, en contra de ellos, en el sentido de ellos a veces quieren passwords en sus celulares o diferentes cosas que uno no puede entrar. Parte de eso en la casa, internet, wireless, todo eso, uno lo controla. Uno puede como padre poner un password y decir, ¿quieres usar el celular? Entonces te lo dejo abierto y o tener un acceso. O en la casa, poner la computadora en la casa donde esté a la vista de todos. So, hay ciertas cosas que uno puede tomar como padre, pasos para evitar los problemas. Sé de que tenemos que terminar. Pero aquí voy a estar para contestar algunas preguntas tal vez más personales acerca de las cuentas y cosas así. Iba a decir una cosa más. El último ejemplo. Es muy, muy importante. Y les estoy hablando como un policía. Ahora para que ustedes sepan. Sé de que ahorita están en el proceso cambiar leyes inmigratorias y todo eso, y nos impactan a muchos de nosotros. Tuve un caso yo, donde un joven es pandillero, lo hemos arrestado varias veces y todo, y recientemente lo arrestamos porque amenazó a otro joven de 13 años con un arma. Lo arrestamos y resulta porque ha sido arrestado varias veces por cargos más graves. Inmigración está en preparación de deportar a este muchacho de 15 años. El problema es también no solo a él, pero ¿a quién es responsable? Los padres.
Entonces, esta inmigración investigó y ahora toda la familia se está siendo deportada. Ahora, cuando los reportes me vinieron a mí, me da tristeza, porque toda la familia tiene que pagar por los hechos de este muchacho. Es por eso de que hay a veces ahorita casos que están fuera de nuestro control. No tener documentos a veces está fuera de nuestro control. Hay procesos diferentes y sé que se está cambiando. Pero también, aunque los hijos nos vean como unos metiches, tenemos que esculcarles mochila, esculcarles celular, ser metiches, meternos, porque no queremos nada malo para nuestros hijos. Y ahí el error de esos papás también acarreó con la familia del hijo por no ponerle atención y no ser metiche, por ser menos. Sobre todo lo que es la tecnología, la última pregunta que realmente debe estar en nuestra cabeza es: ¿usted como padre o madre está dispuesto a pagar el precio máximo acerca de la tecnología traicionera dentro de su hogar? Hay que pensar eso cuando uno está tratando con celular. Papi, ¿me compras? Mami, ¿me compras una laptop, algo? Es para la escuela. Investigue, invierte tiempo. Si tiene alguna pregunta, hábleme, mándeme un email y nos podemos comunicar, lo que sea. Quiero que ustedes estén enterados para que su familia sea de provecho. Tengo que terminar ahí. Aquí estaré unos minutos después. Si tiene alguna pregunta, agradezco su paciencia. Ojalá que tengan un buen resto del día.